Un grupo de 15 custodios acompañados del director de la cárcel en Cancún se manifestaron en las oficinas de la presidencia municipal tras exigir un aumento de salario como parte de las peticiones realizadas y acorde con los incrementos de sueldos de los policías que no les ha llegado a los custodios municipales. En entrevistas señalaron que además hay otras peticiones que les han solicitado pero no ha habido una respuesta clara. El aumento de vales. El oficio de comisión de que estamos comisionados en el Cerezo. ¿En el Cerezo? este Exactamente, en es lo que el municipio recibieron la petición de los custodios y evaluarán cada una de las solicitudes, y en su caso les darán respuesta a los casi 35 custodios municipales adscritos a la cárcel pública donde el estado la opera. A lo mejor no andamos en la calle, pero sí tenemos un trabajo de operatividad, porque eso es nuestra función allá adentro. Y ya vieron cómo nos han estado atacando a nosotros igual. ¿Qué están haciendo nosotros somos celadores, pero somos policías del, del municipio. Nosotros nos quedamos, cuando la cárcel pasó a la estatal, nosotros nos quedamos en ese lugar comisionados. Pero no recibimos ni una compensación, no nos han aumentado el sueldo. Todos vemos cómo suben y nosotros seguimos en el mismo lugar. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.